como este la participación en la coyuntura política de las elecciones. Siempre entramos en un sistema de contradicciones entre lo que es la posibilidad de dialogar abiertamente y en la construcción colectiva de ideas. Porque también hay que decir algo de este espacio. No hay una sola intervención que refleje una verdad de carta abierta, sino que hay un colectivo que en ese ida y vuelta todos estamos muy atentos. Esto es una asamblea que escucha con mucho silencio y esto es interesante porque estamos yendo y viniendo con las distintas posiciones de cada uno intentando encontrar un punto desde el cual poder intervenir en esta situación actual de la Argentina, que es enormemente compleja, enormemente rica y en una perspectiva muy importante en la cual Carta está convocada a participar. Y que, en verdad, la esencia de este espacio es poder encontrar una síntesis, no un resumen, sino un punto desde el cual construir lenguaje a la vez que vamos interviniendo en política. Esta esencia de Carta Abierta muchas veces es contradictoria con la dinámica vertiginosa de cálculo, de silencio y de habla que tienen las organizaciones políticas estructuradas de un modo tal que son las responsables de plantear quiénes van a ser nuestros representantes en las elecciones. Y esto es un problema importantísimo del cual Carta tiene que hacerse cargo, porque su dinámica es absolutamente potente en el análisis político argentino y a la vez se convierte también en un lugar de riesgo y necesariamente de ocupar ese lugar de riesgo y transitar un lugar de riesgo. Yo voy a empezar reivindicando todas las cartas de Carta Abierta y voy a reivindicar la carta 16. No porque yo hoy no vaya a apoyar fervientemente las listas que tenemos, sino porque el recorrido que ha asumido este colectivo, un recorrido riesgoso, es el de interpelarnos a las fuerzas políticas propias, intentar nombrar a la derecha, intentar vislumbrar, a veces con más éxito, a veces con menos éxito, cuál es la estrategia de la derecha argentina y la derecha internacional. Nosotros estamos al frente, para Carta y para lo que es la historia de Carta, estamos frente a una tarea de enorme importancia, que es la de poder encontrar, y yo voy a disentir con la lógica del discurso de Eduardo, encontrar los puntos de conexión entre lo que decíamos en la Carta 16 y lo que la estrategia política del gobierno ha determinado en la lista Scioli-Zanini. Y esto no implica desdecirnos de lo que dijimos en la Carta 16, ni empezar a criticar a quienes recibimos y aplaudimos en esta asamblea, aunque yo me guardo para el caso de Randazzo verdaderamente una crítica muy importante para mí, que me duele, que es haber tomado el rumbo que tomó la decisión de no hacerse cargo de la provincia de Buenos Aires, que nos generó un problema político enorme en la definición de las candidaturas, porque hoy Cristina puede ponerse al frente de la lista de a presidencia que va a tener que ir a las PASO, que va a tener que ser votada, y no podemos hacer lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Y esto es una responsabilidad política que supone, y también me voy a referir a Carta respecto de esto, tratar de encontrar el equilibrio entre una singularidad y las necesidades colectivas de un proceso de construcción que no necesariamente es lineal y claro. De hecho, el kirchnerismo nos ha hecho adentrarnos en procesos muy complejos, contradictorios, de debates, de grandes preguntas, de retoma de grandes preguntas que fueron clausuradas por la dictadura militar, y encontrar el modo de actualizarlas y de ponerlas en línea de un desarrollo político actual, para el país, para la región y para el mundo. Esta es una cuestión que yo propongo a la Asamblea trabajar a partir de hoy, encontrar estos puntos de contacto, porque claramente la figura de Scioli, como la figura de Bergoglio, de tanto discutimos, yo recuerdo una frase de Ricardo en una reunión que decía: cuidado, porque Bergoglio no es Francisco. Bergoglio es uno, Francisco es un sujeto puesto en una condición histórica y en un sistema de fuerzas y en un sistema de relaciones políticas distinto. Y claramente, la lista que hoy va a llevar adelante nuestro espacio político tiene características muy particulares que tenemos que analizar con muchísimo cuidado, porque yo creo que se ha encontrado la síntesis, un poco lo mencionaban recién, de un candidato que mide muy bien en las encuestas,
que es el que mejor mide del espacio, y podremos hablar si se hizo mejor, si se hizo peor, digo, un candidato del espacio, como decía Aurelio, con sus características, en un sistema de organización de las listas que tiene mucho más que decir que solo la figura individual de Scioli, que tiene que decir sobre un entramado y una construcción política que cruza todos los ejes articuladores de esta heterogeneidad que se llama Frente para la Victoria, y que a mi entender deberá discutir en el tiempo futuro cómo avanza en su organización. Grandes figuras relevantes del Frente para la Victoria han dicho, y esto es un desdoblamiento interesante en la historia del peronismo, que Scioli va a ser presidente junto, acompañado por Zanini, que no es menor la figura de Zanini allí, del núcleo, de la esencia del kirchnerismo, de largo plazo, y Cristina como líder del movimiento político. Esta situación, este doble juego entre el manejo del Estado y la construcción de poder vinculado al incremento de la participación sistemática, desde 2003 participación, con sus cuestiones, ¿sí? Porque hoy claramente podemos decir que las PASO, que es un gran instrumento, parecía reemplazar un debate interno del Frente para la Victoria o expandido hacia el conjunto social, que por ahí no tenemos en la heterogeneidad del Frente para la Victoria, y habrá que discutir el modo de organización que nos damos a partir de diciembre. Lo que claramente estamos por transitar es una etapa de enorme complejidad, de enormes posibilidades, pero que tiene como característica principal la convocatoria esencial a la participación política de todos los espacios del kirchnerismo. Respecto de la política pública, también habrá que discutir sobre este tema, porque la política pública refiere directamente a relaciones de poder, y las relaciones de poder se dirimen en el campo político. Si nosotros estamos planteando un fortalecimiento de la organización política y un liderazgo político que ya no se va a sentar en balcarse para conducir la política pública, estamos hablando de un escenario en el que espacios como este, en articulación con otros espacios políticos, van a ser esenciales. Por eso no estoy de acuerdo con el balance que no estaba haciendo Eduardo. Me gustaría discutir varias cosas con él, porque desde luego es una mirada sumamente interesante. Yo voy a hacer una propuesta a esta asamblea que puede ser criticada, porque no, la cuestión es plantearlo, y si hay acuerdo se puede tomar, y si no, no. Yo plantearía centrar los debates en la escritura de una nueva carta. No apurarnos en una nueva carta, pero una carta que permita establecer los enlaces entre la situación predeterminación de la lista del FPB y postdeterminación de esta lista con los candidatos actuales, construir un texto cuidado y colectivo. Pero, ¿cuál es la idea? Debatir en este recinto. Quienes participen de estos debates se harán cargo de sus propias palabras y de la intervención que esas palabras generan en los discursos de otros. Centrar el esfuerzo de la Asamblea en analizar la etapa actual y la construcción de una nueva carta, que yo propongo, y me voy a oponer en tal caso a que se desdiga de las previas, sino que encuentre las ligazones políticas que existen y que son muy claras, y que nos dé la libertad de intervención para presentar un texto colectivo sin el riesgo de que nos recorten las intervenciones, o que el espacio siguiera teniendo este rigor, que siguiera teniendo esta naturalidad, que siguiera teniendo las diversas dimensiones que hacen al debate público, político y también personal, porque también somos sujetos e individuos con su propia historia, y que podamos trabajar y darle un nuevo giro y una nueva relevancia a una carta, más allá de las intervenciones individuales que después se recortan en el espacio digital y que aparecen referenciar a cualquier cosa menos a lo que se discute colectivamente en este espacio. Gracias. Gracias.